Florece, que tu tiempo ha llegado. ¿Cómo así? Entendemos que florecer es cuando hablamos de una buena tierra, cuando la tierra da fruto de lo que se ha sembrado. Florecer es todo aquello que conlleva a una tierra fértil, que da fruto a su tiempo. Una tierra que ha estado preparada y que ha pasado por un proceso para poder dar fruto y para poder dar lo mejor, ¿verdad? Jesús nos hablaba a través de su palabra de que Él hablaba de sembrar ¿qué? Su palabra. Y de que cuando Él hablaba y que sembraba su palabra, ocurrían cosas sobrenaturales. Y cosas sucedían en ese tiempo. ¿Y qué cosas no podrían suceder ahora si nosotros nos preparamos y nos esforzamos para preparar nuestra tierra y para ver los frutos que ya el Señor tiene preparado y destinado para cada uno de nosotros? Nuestro propósito aquí debe ser siempre agradar a Dios. Agradarlo en todo tiempo, en todo momento, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, porque creo que no habrá más satisfacción para Él y para nosotros que agradarlo siempre, dentro y fuera de tiempo. Agradar a Dios debe ser nuestro principal objetivo y nuestro principal propósito aquí en la tierra. Y cuando nosotros agradamos a Dios, nosotros sentimos que Dios siempre está ahí. Hay algunas personas que dicen, Dios está con todos en todo tiempo y en todo momento. Pero yo me baso en lo que dice su palabra. Y hay muchas partes de la Biblia que nos menciona las cosas que no le agradan a Dios, y aún así nosotros lo sabemos y lo seguimos haciendo. Pero hoy el Señor le está hablando a su iglesia, y no estamos juzgando a ninguna persona, solo el Señor está alertando a su iglesia, porque tiene un propósito en cada uno de ustedes, y porque quiere hacer algo extraordinario en sus vidas, y porque dice que llegó el tiempo de florecer, llegó el tiempo de dar frutos, llegó el tiempo de que te levantes de esa silla y comiences a espabilarte y comiences a decir: Señor, aquí estoy delante de ti. ¿Para qué he venido a esta tierra? No has venido para hacer cola, has venido para hacer cabeza. El Señor te trajo con un propósito, y llegó el tiempo de que comiences a ser parte de este río que se está levantando en Andorra, porque dice que correrá como ríos de agua viva, y así sucederá aquí. Y si tú haces parte de esta casa, no te vas a quedar viendo a los demás seguir. Tú también vas a seguir y vas a ser parte de ese río. ¿Y a qué voy? A que nosotros, como cristianos, tenemos que hacer una relevancia entre las personas del mundo y entre nosotros. Porque no nos podemos comportar de la misma manera. No podemos ser iguales a los que no agradan a Dios, a las personas que están en el mundo, porque nosotros tenemos el ADN de Cristo. Somos nosotros quien tenemos la responsabilidad de dar frutos, pero frutos buenos. Somos nosotros quien tenemos la responsabilidad de diferenciar al Cristo que pagó un precio por ti y por mí. Hay diferentes dioses en el mundo.
¿Y de qué estamos diferenciando? Al que murió, al que resucitó y al que pagó un precio por la humanidad. Él dio su vida por ti y por mí. Hizo un sacrificio en la cruz del Calvario. Murió, resucitó y está vivo. Y hoy el Señor está hablando a su iglesia porque quiere sacudir y estremecer. Quiere que comiences a dar frutos. Pero primero tenemos que ver nuestra tierra, cómo estamos. ¿Cómo está tu tierra? ¿Es una tierra fértil? ¿O es una tierra que no está aún lista para comenzar a dar frutos? Porque si tú eres luz, la luz resplandece en medio de las tinieblas. Las influencias no tienen que captarte a ti. Tú las tienes que hacer huir, porque tú has sido llamado a ser luz. Entonces, nuestra tierra cuesta, Cuesta. ¿Cuesta para qué? Para que florezca. Porque debemos pasar por un proceso. Y a muchos les gusta ver los frutos, pero les cuesta hacer el proceso. Sí que nos gusta recibir a todos, ¿no? Y nos gusta ver. Pero cuando pasamos el proceso, ahí vienen lo difícil. Y permanecer es de valientes. Y tú eres un valiente porque hoy estás en su casa. Eres un valiente. Eres parte de Healer, eres un valiente. Y por eso hoy el Señor está alertando. Está diciendo: esfuérzate y sé valiente. Levántate, que tu luz ha llegado. Es el tiempo, es ahora. Has llegado justo a tiempo. No era antes ni es después. Es aquí y ahora. Cuando nosotros hablamos de una tierra que cuesta que florezca, para que sea fértil, debemos sacar las espinas. Debemos sacar las malezas. Lo que cuesta, ¿no? Debemos sacar y podar todo aquello que está impidiendo que la tierra florezca y que dé fruto. Jesús, en su palabra, dice que Jesús anduvo con pecadores, anduvo con todo tipo de personas, ¿verdad? Pero dice que Jesús andaba con los pecadores, ¿para qué? Para traer salvación, para que fueran rescatados y para que fueran salvados. Jesús no andaba con los pecadores para ser igual que ellos. Jesús no anduvo con los pecadores para ser uno más del montón. Jesús andaba con ellos para que su ADN se impregnara en ellos y para ser salvos, para traerlos a la salvación. No anduvo con ellos para manchar sus vestiduras blancas. No anduvo con ellos para olvidarse del sacrificio que pagó. Anduvo con ellos para recordar que pagó un precio y que hay una salvación y que es completamente gratis. Debemos de tener una mente de hijos. Los hijos nos comportamos como hijos de Dios, agradando al Señor. Y si nosotros tenemos la salvación,
Debemos ser portadores de luz para que otros vengan a sus pies y puedan ser salvos, para que él y su casa sean salvos, así como tú y tu casa son salvos. Entonces el Señor hoy te está mandando a que comiences a dar testimonio vivo, a que seas el testimonio de este tiempo, porque llegó el tiempo, es ahora. Él viene a buscar frutos de arrepentimiento, de salvación y de una llenura del Espíritu Santo. Yo no sé si tú estás esperando eso, pero yo sí quiero dar al Señor frutos de verdad, frutos de arrepentimiento. Dice su palabra: arrepentíos de todo corazón. Frutos de salvación, donde también otras personas puedan recibir esa libertad y puedan creer por su fe y puedan ser salvos. Y cualquiera cosa que hagas, hazla como para agradarlo a Él. Que la iglesia es uno de los mejores lugares para que tú florezcas. La iglesia es la clave, porque la iglesia te ayudará a florecer, a dar frutos. Porque si tú vienes a su casa, tú vienes a buscarlo, a adorarlo, tú te vas a impregnar de ese aroma, te vas a impregnar de lo que antes compartía el pastor, de una vida en la iglesia, te vas a impregnar de su ADN, vas a comenzar a buscarlo, vas a comenzar a servir, vas a comenzar a entregarle tu tiempo, vas a comenzar a agradar a Dios y vas a comenzar a florecer, porque estás dentro de Él. Así los unos a los otros nos podemos apoyar, podemos ser apoyo, sustento en momentos de aflicción, en momentos de angustia. Pero si vamos o visitamos otros lugares, otras cosas que están fuera de lo que el Señor te ha llamado, fácilmente puedes caer, fácilmente puedes tropezar. Fácilmente el enemigo te puede captar. Pero si permanecemos en Él y tenemos una vida de iglesia, el Señor va a estar siempre y va a suceder lo que hablábamos, que va a venir una llenura del Espíritu Santo que te va a remover y que te va a saciar, que te va a llenar. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo, lo tienes todo.